el nombre de Guadalupe se escuchó por primera vez en los labios de la Virgen María en su aparición frente a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. A la aparición de la Santísima Virgen a su tío se le llama Quinta Aparición Guadalupana, que es donde lo cura y además le manifiesta el nombre con que quiere ser honrada y venerada. Le dice: yo quiero ser honrada como Santa María de Guadalupe. De acuerdo al Nican Mopoua, escrito en el siglo XVI, la Reina de América se apareció a Juan Diego del sábado 9 al martes 12 de diciembre de 1531. De Guadalupe, conocemos de Juan Diego cuatro apariciones en el entorno del Cerro del Tepeyac, también en la casa del obispo, Fray Juan de Zumárraga, que estaría no en Tlatelolco, sino en torno a lo que es el Zócalo, ¿no? Ahora de México. Sin embargo, de manera simultánea, la Morenita del Tepeyac se apareció ante Juan Bernardino para curarlo como agradecimiento por anunciarla ante las autoridades eclesiásticas como la Madre de Jesús. De 1789 a 1947, se edificaron dos templos sobre las ruinas de la choza donde vivieron Juan Diego y su tío Bernardino, ubicada en el actual poblado de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec. Pero la devoción de los feligreses las consumió por considerar que era un lugar bendecido. ¿Por qué se acabó la choza de Juan Diego para 1789? Porque los fieles que venían se la llevaban a trozos. Se llevaban los trozos de piedra y de adobe. Ya para finales de 1947 se edificó con un estilo arabesco el santuario de la Quinta Aparición Guadalupana. Dentro del templo se puede apreciar un sitio donde al parecer estaba acostado Juan Bernardino. Y algunos sí refieren que en ese sitio tuvo que estar Juan Bernardino cuando la Virgen se le presenta. Ajá. Aunque los restos que se encontraron de la choza de Juan Diego, antes que se rehicieran los templos anteriores a este, antes de 1947, nos ubicamos en lo que es la zona del presbiterio. Desde entonces este santuario es visitado a lo largo del año, pero el día que registra más afluencia es el 12 de diciembre, fecha conmemorativa a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Para mí las bibliotecas virtuales como estudiante representan un gran apoyo, ya que dentro de estas puedo encontrar un buen material como tesis, libros, revistas, lo cual ha sido de mucha ayuda para realizar mis tareas y una de las ventajas es que no tiene ningún costo. Lo más importante eres tú, Ecatepec, dedicados a cumplir.